individuos y las sociedades. Un pueblo sin buena historiografía prende un pueblo sin historia. ¿Cómo tratar de asegurar o hacer esta buena historiografía? Ciertamente no depende exclusivamente de los datos, menos aún del lenguaje o la filosofía. Es un trabajo único y propio del historiador. Es este, como sujeto que piensa la historia, el encargado de proporcionar excelencia en su trabajo. Vilar lo detallaba así: el historiador plantea cuestiones, resuelve problemas. ¿Cuándo, por qué, cómo, en qué medida se modifican debido a una continua interacción los elementos de las economías, hombres y bienes, de las sociedades, relaciones sociales más o menos centralizadas en instituciones, y de las civilizaciones, conjunto de las actitudes mentales, intelectuales, estéticas? El historiador habrá de distinguir muy pronto entre los hechos de evolución muy lenta, estructura geográfica, mentalidades religiosas, grupos lingüísticos, y los ritmos espontáneos, ciclos coyunturales de la economía, así también los simples acontecimientos, cuya importancia deberá valorar. Los problemas que resuelve son problemas sociales. Las interacciones que percibe son las que estructuran la historia total. Estructuras, coyunturas y acontecimientos son las distinciones fundamentales para entender razonadamente el análisis histórico, que a juicio de Vilar serían esto. Consiste en considerar ante cada fenómeno, primero, ese fenómeno como signo, es el análisis de la estructura, el análisis en la sincronía. Luego, el fenómeno como consecuencia, como producto de las mismas modificaciones de la sociedad estudiada. Y finalmente, ese fenómeno como factor, como causa, porque no hay ningún fenómeno histórico que no se convierta a su vez en causa. He aquí tal vez el más fundamental de los aportes de Pierre Vilar a los historiadores: una estructura de análisis historiográfico plausible de ser utilizada en las diferentes investigaciones que pretendan ver su problema de este estudio como un fenómeno pensable desde la historia. Obviamente existen contrapuntos, y el mismo Vilar los declaraba cuando decía de esta forma: admito la dificultad de alcanzar los puntos de necesidad en los procesos de la historia humana. Admito la fragilidad de nuestra noción de causa, anteriormente dicha. Admito que en todo momento un mismo problema histórico puede presentar varias soluciones. Pero si el hecho pasado, que se ha de establecer para que una vez establecido se convierta en estable, se estima de antemano, depende de mi análisis. Si la esperanza de reconstruir su mecanismo se me prohíbe, y si llama a esta barrera que se me opone azar o libertad, entonces denuncio el trabajo científico. Después de todo, o sobre todo, el trabajo del historiador es científico. Simplemente no puede haber un apriorismo que desestime el análisis o reconstitución de los procesos, ya sea este por pretensiones metafísicas, lingüísticas o filosóficas que abren infinitos pasados inconmensurables, y su filosofía de la historia, que se agota en probar que no hay más historia que la del historiador, y que el oficio de historiador tiene como primera obligación separarse de la historia. Pero después de algunos años, el historiador prueba el movimiento al caminar. Como es el caso de la historia materia, historia conocimiento, el cambio representa para el historiador el agua para el pez. Vivimos y respiramos y nos movemos en el cambio, aunque existe una apariencia de estabilidad. Me disculparán una nueva cita extensa, pero no he tenido la habilidad para cercenar párrafos tan llenos de contenido. Nuestro autor nos dice: el campo del historiador es el campo, es el cambio. No solo el al nivel de los casos, sino al nivel de las estructuras. Para el historiador, cualquier tentación de descubrir estabilidades sería una tentación ideológica, basada en la angustia del cambio, pues no hay nada que hacer. Los hombres en sociedad, salvo aislados y en vías de desaparición, lo viven ya como en la prehistoria, palabra cuya misma invención prueba que el concepto de historia tiene una historia menos simple de lo que cree Alcos. 6.000 años o más cubren los tiempos de la historia. Algunos siglos, los de nuestros horizontes familiares, dos o tres, los de nuestra economía, nuestra ciencia. La larga duración no es muy larga. Entre ella y el acontecimiento, el enigma es el tiempo medio. Es cierto que el positivismo y después, y terminando la cita, es cierto que el positivismo y después un neopositivismo subjetivo, donde entran muchas modas cada vez más aceptadas por los historiadores, han admitido que la profesión de historiador consiste en buscar lo que ha sucedido sin preguntarse por qué ha pasado así.
y a destacar sin cesar la infinita variedad de cosas humanas, a fin de demostrar que en su dominio la necesidad no existe. Me disculparán mi notoria negativa a la inclusión del pensamiento filosófico en la historiografía. La considero contraproducente para el ejercicio de pensar la historia, al ser de naturaleza contrapuesta a lo requerido por la historiografía, una teoría general. Empero, sin duda alguna, una teoría general no es una filosofía. Es el marco de una serie de hipótesis sometidas o por someter a las verificaciones de la experiencia. La filosofía de la historia no proporciona tal intención verificadora. Entonces, ya para terminar esta ponencia, vuelvo a decir que la historia auténtica puede así surgir de una práctica y de una crítica, no proporcionada por los giros actuales, y que en resumidas cuentas el papel primordial del historiador se centraría en constatar, razonar, explicar y comprender el proceso multidimensional que llamamos historia. En otras palabras, al historiador se le exige pensar históricamente los procesos sociales, económicos, políticos, mentales, etc., y sus interdependencias, no solo los lejanamente pasados, sino que igualmente las del presente, tan deformados por los medios masivos de comunicación. En palabras del propio autor, la historia debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico y responder ante tal desfachatez del sistema actual con buena historiografía. Gracias. Ahora hay un momento para las dudas, para las preguntas, tanto sobre la ponencia de Mauricio como la de Rafael González. Sí, lo que pasa es que cualquier duda que surja con respecto al texto, porque no es que yo lo leí, simplemente no lo manejo a cabalidad con respecto al. No sé hasta qué punto quizás les interesaría hacerle alguna pregunta, pero hay un mail acá. Si alguno tiene alguna duda, me avisa al final de la ponencia y le doy el mail. Entonces, claro, hay un momento para las preguntas sobre la ponencia de Mauricio Rivera. Así es que empieza. Es interesante también que yo recuerdo mucho de Manu el que me hace sentido con el acto de acá también, el concepto de empatía histórica, que no es propio de él, muchos lo ocupan, pero creo que como dos historiadores católicos, además que trabajaban en el periodo medieval y que trabajaban de mejor, por ejemplo, en Vivivo, el Bonito de Molinar, si bien no es exclusivo de ellos, cualquiera puede acercarse al pasado con la histórica y a cualquier periodo del pasado. Los que eran marxistas también podía acercarse a la media para el yo creo que es como interesante cómo eso configura su concepción de historia. No sé qué piensa de eso. Sí, o sea, obviamente los nexos entre ambos pasan por diferentes ámbitos. Solamente quise ver uno. Y también esos son nexos sumamente subjetivos pero relevantes. En el sentido de, claro, todos los historiadores católicos, medievalistas, y en el sentido que tú especificas de la empatía, creo que en Marrú ocupa el concepto de qué, okay, no recuerdo muy bien cuál es el concepto que ocupa Marrú, pero claro, la historia es un amigo, o sea, eso es lo que dice Marrú, el amigo no es el miente, el amigo hay que ir a buscarlo con la verdad, y en ese sentido, claro, uno podría seguir haciendo nexo entre ambos historiadores. Y en ese sentido, la epoque de la cual habla Marrú también podría ser una. Claro, pero decía como tema de la subjetividad también, no como en todo el positivismo, sino la subjetividad como una dificultad, podría ser. Y en este caso, la subjetividad como un propio método de penetración de la historia versus. Marrú la subjetividad defendía, obviamente hasta cierto punto. Y en ese sentido la empatía o la epoque con la cual el historiador debe acercarse al pasado es una potencialidad desde la mirada de Marrú. O sea, mientras más el historiador tenga esta empatía con el pasado, su trabajo va a ser mucho más auténtico, va a tener mucha más relevancia, va a ser un aporte, va a trascender mucho más. Gracias.
¿Otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, antes de pasar a la tercera mesa sobre la historia antigua y medieval, va a haber un break con café nuevamente para que lo puedan disfrutar y muchas gracias por asistir. Thank you.